¿Dónde estamos, Elena? En el País Vasco. ¿En qué parte? San Sebastián. ¿Y qué vamos a hacer? Comer. ¿Comer? ¿Solo comer? Vamos a desayunar. Bueno, pues eso, vamos a ver San Sebastián. San Sebastián yo no he estado nunca, está en otras zonas del País Vasco. Vamos a comer bien de pinchos y vamos a ver qué cosas hay por aquí y a pasarlo bien, que solo tenemos hoy y mañana nos iremos a Vitoria, que nos cae de paso de vuelta. Vamos allá. ¿Qué playa es esta, Elena? La playa de Ondarreta. Y ahora vamos a ir a este paseo por aquí y vamos a ir más o menos hasta allí, que es donde está el Peine del Viento. Y antes desayunaremos donde cenamos ayer. Vamos a ver qué tal. Estamos ahora en el Peine del Viento, que está muy bien porque además hay unas vistas muy chulas a la playa de Ondarreta y un poco a la playa de La Concha. Y es una escultura de Chillida, que es un arquitecto de natal de aquí, que cada forma de estar del peine pesa 13 toneladas y tuvieron que hacer un raid por encima de... del mar para poder, o sea, una obra de ingeniería totalmente. Y está muy chulo porque tiene estos agujeros de aquí que cuando hay oleaje lo que hace es coger mucho viento y te da una bocanada que no veas. Estas son las tres esculturas que están ancladas a las rocas, las de 13 toneladas. Y aquí, como veis que está mojado, lo que pasa es que la gente se sienta ahí a hacerse una foto, viene un oleaje y luego se mojan, se empapan, lo hemos visto ya varias veces y la verdad es que, madre mía, se bañan enteros. Entrando ahora al Palacio de Miramar, que es un palacio que se construyó en el 1893 para la familia real, porque tenía tradición de veranear aquí. Parece que tiene unos jardines bastante bonitos, pero creo que lo mejor de aquí son las vistas a la playa, así que vamos a ver qué tal, ahora las enseñamos en cuanto lleguemos. Tenemos bastantes puntos para mirar desde el Palacio de Miramar, la verdad que está muy bien. Esto es toda la bahía de La Concha, lo que incluye la playa de La Concha y la de Ondarreta que hemos dejado hace un rato. Y mirar qué de barcos, hay unas vistas impresionantes desde aquí. Además, hay mucho verde donde el palacio está genial, la playa de Ondarreta que está por allí. Así que muy bien. ¿Qué parece esto? Muy bonito, la verdad, viviría aquí. Aquí, pero aquí, ¿no? Sí, vivirías aquí. La ventana, ves el mar, mis barquitos, todo. Tiene sentido que se llame Miramar, ¿no? ¿Verdad? Mirando al mar. ¡Ja! Bueno, estamos ahora andando por el paseo marítimo de la playa de La Concha. ¿Y a dónde vamos ahora, Elena? Vamos al Mont Urbul, que arriba hay un castillo que se llama Castillo La Mota. De hecho, es ahí, es ahí. Y tiene ahí una escultura justo en la punta. ¿No? Y ahí vamos. Bueno, antes de subir al monte, estamos llegando aquí al ayuntamiento, que es bastante bonito. Acabamos de pasar una zona con una noria y un tío vivo. Hay bastantes cosillas. Y vamos a ir ahora a la Basílica de Nuestra Señora del Coro, que está justo detrás del ayuntamiento. Vamos a ver qué tal. Bueno, ahora que estamos subiendo al monte, nos encontramos con vistas al casco viejo y podemos ver además que allí, bastante al fondo, está el Palacio de Miramar, por allí, de donde venimos. Hemos andado ya un poquito, bastante. Vamos a ver qué vistas hay desde arriba, porque tenemos 15 minutos de subida por el monte, por estas calles de empedrado. A ver qué tal se da. Camino de la subida del monte nos encontramos con un mirador que se llama Baluarte y da a la playa de Zurriola. Y la verdad que el mirador está bastante bien aquí para hacer una foto. Y vamos a seguir subiendo. ¿Cómo lo ves? Con el calor que hace. Un poquito cuesta arriba. Hemos
llegado al castillo por fin, después de tanto tiempo de subida, estamos sudando muchísimo. Vamos a ver qué vistas hay desde aquí, si merece la pena. Hay como un Cristo arriba y vamos a ver si se ve mejor las vistas o desde el mirador era suficiente. Y estas son las vistas desde arriba, se ve toda la Bahía de la Concha. Merece muchísimo la pena pasar calor para subir, no hay otra forma que subir andando. Y también se ve el casco viejo por aquí, unas vistazas la verdad. A todos los barquitos que hay ahí. Nosotros estamos alojados por aquí. Hemos venido por aquí andando a desayunar aquí, luego ver el peine del viento aquí, luego hemos vuelto hasta por aquí, que es el casco antiguo, y hemos subido al monte de allí, o sea, hemos andado mogollón. Bueno, vamos a empezar con lo interesante, a comer pinchos. Hemos pedido aquí uno de bacalao gratinado, que es típico de este barrio, se llama Tari. Pruébalo, venga, a ver cómo está. Está bueno. Estamos ahora en un sitio que se llama Fuego Negro. Hemos pedido dos pinchos. Uno es este, que ya no está, que era una hamburguesita de Kobe, que estaba increíble la carne. Súper poco hecha, que sí. Estaba muy rica de sabor además. Y esto es una merluza que tiene una salsa como de perejil y algo más, una mayonesa, una perejil y ajo, una como una espuma. Y la vamos a probar ahora, está ahí partida, pero es que quema muchísimo. Así que vamos a ver qué tal. Pero el sitio está muy bien también. Estamos ahora en un sitio que se llama La Cuchara de San Telmo. Hemos pedido un pincho de carrillada con hummus. Y el otro pincho que hemos pedido es, ¿de qué era? De foie. ¿Cómo está esto? ¿Está bueno? Buenísimo, ¿no? Está flipando, ¿no? Está flipando. Y hemos pedido unas sidras, que no estamos en Asturias, pero aquí también parece que es muy típico porque todo el mundo se pide sidras aquí también. Así que ahora, a seguir disfrutando. Nos han recomendado muchísimo ir a un sitio que se llama La Viña por la tarta de queso solo, así que vamos a tomarnos el postre aquí. Pruébalo, Elena, a ver qué tal está. Vamos a ver. Está bueno. Después de tanto pincho vamos a entrar al mercado, que bueno, tiene pinta de ser el típico mercado de ciudad, que está chulo, pero está un poco modernizado. Hay un McDonald's, un Sport, un Adolfo Domínguez cerrado, creo. Vamos a ver qué encontramos dentro. Todo esto está en obras, aparte de lo de las tiendas que hemos visto antes, y ahí es un edificio como calcado, más o menos igual, y pone pescadería. Así que no sé si está separado o que está cerrado, o que la verdad no tenemos mucha idea. Bueno, parece que el mercado está cerrado, o en obras, o no sabemos muy bien qué, así que no vamos a poder verlo. Pero bueno, como hay mercados así típicos en muchos sitios que ya hemos visto, tampoco nos supone una desgracia. Y vamos a seguir luego a ver una de las también mejores vistas de San Sebastián desde una especie de parque de atracciones. También iremos a otra iglesia, pero creo que está en obras. Vamos a ver si tenemos suerte, si las han quitado, pero según nos han dicho, va a ser que no. Bueno, ahora hemos llegado a la playa de Zurriola, que es otra playa que hay por aquí. Está la gente echándose la siesta ya. Nosotros no la echaríamos, pero no tenemos ni toalla ahora mismo. Y aquí está el Cursal, que es el edificio de congresos, que creo que por la noche se ilumina con colores. Y nada, vamos a volver para la playa de la Concha. Vamos a subir luego a otro monte, a ver al parque de atracciones este, a ver qué nos encontramos. Hemos llegado ya a la Catedral del Buen Pastor, que hay aquí en San Sebastián. Creo que es la más típica, pero tiene la parte del torreón en obras. Nos habían avisado ya, vamos a ver si podemos entrar. Es bonito. Pasa que la parte esta que luce más, pues están obras, que se le va a hacer. Por el paseo marítimo de la playa de la Concha nos encontramos con estas tipos de barandillas que son súper típicas, y de hecho te vas a las tiendas de souvenirs y los imanes tienen esto, las camisetas también, es lo típico de aquí. No sé quién se lo inventaría, ni muy bien qué significa, pero es súper típico, parece ser. Bueno, estamos de nuevo en la playa de Ondarreta. ¿Y por qué estamos aquí otra vez? Vamos a subir al monte Igueldo, vamos a coger un funicular que cuesta 3 euros y de vuelta, y vamos a ver arriba un parque de atracciones que hay, aparte de la pista. Es allí arriba, donde está el torreón ese. A ver si se ven las pistas desde el funicular, porque el funicular desde aquí desde luego no se ve. Bueno, pues estas son las vistas desde el Monte Igueldo y la verdad que son buenísimas. Está ahí la playa de Ondarreta, la de la Concha, todos los barcos, el casco antiguo, el monte que subimos antes. ¿Qué pasa, Elena? ¿Vas a ver el atardecer? Yo creo que el atardecer va a ser súper bonito. Esto es así rojitos, anaranjados. Sí, ¿no? Se ha nublado con el calor que hacía hoy, y el atardecer que hubo ayer cuando llegábamos, que no lo pudimos ver,
En fin, mala suerte, pero estamos aquí acampados en la playa para disfrutar un ratito. Fracaso. Fracaso total.